Hola, hola, buenas noches a todas y todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola. Buenas noches. ¿Me escuchan? Ok, por ahí me ocupaba en el tráfico, tenía presente. Muy bien, vamos a dar un minuto para mientras se incorporan los demás. Hola, ¿me logran escuchar? Hola, buenas Sí. noches. Hola, buenas noches. Ya estaba preocupada, pensé que no se escuchaba. Yo dije, ay, ya me quedé sin audio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya Muy bien, listos? ya listo, aquí siempre. Muy bien, excelente. Excelente. Vamos a darle un minuto más a los compañeros que se incorporen. Vaya, Marito, no se preocupe. Yo sé que el tráfico está bastante duro. Igual los que todavía van en tráfico, tranquilos. Ok, bienvenida, Evelyn. Por ahí veo a Carmencita, Pavel, Kenia, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Ya lista? Buenas noches, Bien. bien, gracias a Dios, aquí en el seguro, pero aquí estamos en la última clase presente. Ah, vaya, de acuerdo. Con lo de su papá, ¿verdad? Sí. Muy bien, bueno, ahí estamos entonces, no se preocupe. Bueno, pues vamos a dar inicio a la última jornada. Ok, vaya, Jennifer, no se preocupe. Aquí estamos. Ah, vamos a dar inicio, siempre pedirles que abran sus camaritas para poderlas y poderlos ver. Saber que están ahí. Muy bien, vamos a iniciar. Ah, pues esta es nuestra última jornada. Ya llegamos al final de este curso. Pues vamos a tener un espacecito para ver si hemos cumplido con las expectativas que teníamos al inicio, ¿verdad? Yo sé que en algún momento preguntamos esas expectativas, lo que esperábamos, lo vamos a hacer al final. Ya faltando unos 15 minutos antes de terminar la jornada, pero sí quiero iniciar con el recordatorio del día de ayer. A ver, ¿quién se recuerda qué aprendimos el día de ayer? ¿Quién se recuerda? ¿Con quién comenzamos? ¿Con quién comenzamos? Pero acá tengo mi lápiz mágico. Vamos a ver, ¿con quién comenzamos? Katherine, ¿está por ahí? Katherine. ¿Catherine? Hola, buenas noches. Sí, estoy. Hola, Lo único es buenas. que no me ha quedado chance de ver la clase de ayer porque ayer por motivos de trabajo no pude Ah, estar. Así es que hoy sí le quedó ok. mal. Vaya, no se preocupe. Recuerde lo que vimos la clase anterior, entonces. No hay problema. Lo importante es no dejarla que deje de participar, Catherine. Estuvimos viendo sobre lo cómo ya estructurar lo que es una campaña publicitaria en Facebook y también cómo hacer como el embudo, ¿verdad? Para atraer y también mantener, ¿cómo se le diría? Fidelizar, ¿verdad? A esos seguidores y convertirlos a clientes. Muy bien, gracias, Katherine. Ya veo que no se iba a quedar sin participar, para que vea. Muy bien, Martita, cuéntenos, ¿qué se recuerda del día de ayer? Buenas noches, Lick, del método Buenas SMART, noches. ¿verdad? Muy Que nos bien. ayudaba como a estructurar de una manera más objetiva nuestra campaña, ¿verdad? Y alcanzar mejores Muy resultados en bien. nuestra publicidad. Muy bien. Los objetivos, ¿verdad? Veíamos que cuando nosotros aplicamos el método SMART, definir un tan solo objetivo para toda nuestra campaña, ya sea en la red social que nosotros queramos utilizar, que va a depender de acuerdo a nuestro público, ¿verdad?
se nos facilita para tener un panorama de hacia dónde queremos llegar. Gracias, Martita. Veamos, veamos. ¿Quién está por acá? Nancy, buenas noches, Nancy. ¿Sí? Buenas noches, Liz. ¿Qué Buenas noches, recuerda Liz. del día de ayer? Buenas noches, mi niña. ¿Qué recuerda el día de ayer? Pues ayer pues vimos lo de el método SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y realistas, ¿verdad? No Muy podíamos bien. ponernos un objetivo así inalcanzable porque pues tenemos que ser realistas en los objetivos. Así Y es. pues en qué tiempo pues vamos a lograr nuestras metas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues el día de ayer vimos cómo definir esos objetivos de campaña bajo el método SMART, que mencionábamos que de alguna manera definirlo bajo este método nos facilitaba tener como la radiografía de nuestro objetivo y el cual está orientado a toda la estructura de nuestra campaña, ¿verdad? Y hacíamos también el feedback de lo aprendido en el caso del plan o la estructura del social media, que también mencionábamos que esta podía estar aplicada a cualquiera de las diferentes redes sociales que ustedes quisieran utilizar. Claro, ahí como ustedes ya se los he mencionado, va a depender de qué tipo de segmento tenemos y de qué tipo de público es con el que estamos trabajando y a partir de ahí se nos va a facilitar poder definir definir con qué red social vamos a desarrollar nuestra estrategia de campaña. Ahora voy a acelerar un poquito con respecto a la teoría. Les comento un poquito del tema del posicionamiento de los motores de búsqueda, que medio hablamos el otro día del SEO, que es el Search Engine Optimization, y decíamos que esto es un conjunto de técnicas que se aplican en una página web para mejorar el posicionamiento, es decir, a nivel orgánico. Entonces, en esto pues, veíamos que lo podíamos posicionar de manera natural. Decíamos que en su momento lo hacíamos incluso con palabras claves, hablamos e incorporamos incluso hashtags, e incorporamos algunos elementos. Y en el caso del SEM, que es el Search Engine del Marketing, el que hace referencia a las prácticas que se hacen en la web, donde tenemos mayor visibilidad o mayor publicidad en las campañas a través de los buscadores. Y lo que decíamos en su momento, pues estas son resultados de los pagos que nosotros hacemos al momento de hacer una campaña, es decir, que cada vez que en este caso nosotros nos pautamos, nos anunciamos, cada vez que alguien le da clic, va contabilizando y va generando ese engagement o ese engage donde de alguna manera estamos vinculándonos para poder tener un mejor posicionamiento. Y en cuanto a la parte ya de infográfica, de qué es lo que cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus desventajas. Veíamos que en el caso del SEO no tiene costo, es un trabajo constante y con resultados de largo y mediano plazo. Ahí va a depender qué tanto nosotros estamos poniendo el empeño, ¿verdad? Y también tenemos un incremento constante. Y en el caso del SEM, pues sabemos que esto tiene un coste directo, los resultados los vemos aún a corto plazo y solo hay visibilidad siempre y cuando se paga. Entonces ahí va a depender, así como lo hablábamos en su momento, ¿se recuerdan? En redes sociales, que si hacíamos publicidad orgánica o hacíamos publicidad de paga. Entonces cada una de ellas va a depender de cómo nosotros lo estamos orientando. Pero una estrategia que podemos aplicar es generar contenido tanto orgánico como de paga. Luego, ¿preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? No. Ok. Luego vemos un poquito ya del social media marketing y hablábamos precisamente de eso, ¿verdad? De que es una promoción de productos o servicios a través de medios sociales, el cual puede ser a través de un anuncio
o a través de diferentes contenidos en las diferentes redes sociales. Que de alguna manera hablábamos en su momento de nuestra estrategia o nuestro plancito. Luego vemos algunos beneficios que tiene el social media marketing y podemos tener acá, por ejemplo, más autoridad, podemos tener más interés en los clientes, la experiencia del cliente cuenta, el posicionamiento de la búsqueda, los costes de comercialización, el tráfico entrante, es decir, qué tanto estamos generando interés que visiten nuestros sitios, el conocimiento de la marca, la lealtad de esta, los leads, o que decíamos que eran los leads. ¿Qué decíamos que eran los leads? Clientes potenciales. Los clientes potenciales, ¿verdad? Y luego veíamos la tasa de conversión, es decir, el retorno de la inversión. ¿Cómo vemos el retorno de la inversión? Lo que nosotros invertimos versus lo que hemos tenido de nuevos o potenciales clientes. ¿Se recuerdan que yo les ponía un ejemplo de un ecoparque que en su momento, pues, no había trabajado la parte del SEM, no había trabajado la parte del SEO, y cuando ya se vino a reorganizar y a reestructurar, por mencionarlo así, y hizo una publicación con $10, fue bien interesante porque esos $10 creo que tuvo duración, no me recuerdo si 8 días o 6 días. Bueno, por ahí así eran los días que le había puesto a esos $10. Y al final, en la primera semana, como llegó cabal al segmento que la persona necesitaba que llegara el anuncio o el comercial en este caso, bueno, en ese caso estaba promocionando solo una imagen de un influencer guatemalteco, el cual cuando vino a ver esa semana, ella me dice, Mieli, ¿y ahora qué hago? Ya tengo tantas reservaciones que no tengo espacio donde poner a las personas. Y le digo, bueno, pues aquí están los resultados, le digo, de esta gestión que se ha hecho. Entonces, si nosotros sabemos plantear nuestro social media marketing, fácilmente vamos a poder encontrar los resultados esperados, ¿verdad? También vemos el tema del reconocimiento de la marca, que es algo que nosotros, tanto si trabajamos con una organización o si nosotros tenemos un emprendimiento también, nosotros queremos que nos conozcan, que conozcan nuestro sello, nuestra marca y que sepan que existimos. La lealtad, sobre todo, cuando nosotros también fidelizamos al cliente, que aquí ya es otro tipo de estrategia que nosotros estamos creando para la lealtad del cliente. Ya hablábamos de la tasa de conversión, que era lo que invierto versus lo que recupero. El tráfico entrante, es decir, cuántos nuevos seguidores tengo, cuántas nuevas personas, cuántos están compartiendo, cuántos visitan mi sitio web, si en el caso cuento con un sitio web, cuánto alcance estoy teniendo en el caso que sea a través de una red social. Sabemos que en el social media también los costos de la comercialización son mucho más bajos que lo que podemos invertir en radio, en televisión. Pregunto, ¿alguno de ustedes tiene el conocimiento o tiene precios estimados de cuánto es lo que se gasta o lo que cuesta pautarse, por ejemplo, en una radio? ¿Alguno de ustedes tiene ese conocimiento? Kenia, cuéntenos. Buenas noches. Fíjese que como yo hice pasantías en una radio, ¿verdad? Entonces, el precio estimado depende de lo que la agencia quiere pagar. Un ejemplo, ¿verdad? Supongamos que Insafor le quiere pagar a X Radio. Ellos ponen el precio y así es como ellos le dicen, ah, voy a pagar un ejemplo, $300, por decirlo así. Entonces, ellos le dicen en qué turno de los locutores van a estar. ¿Y qué es lo que tienen que ellos decir? O sea, estipuladamente como que el cliente les pone el precio a ellos. Aunque, y los locutores no ganan, por decirlo así, un sueldo mínimo. Okay, vaya, eso se llama activación de marca, genial. Ajá. Existen también la otra que son las pautas que se hacen en radio. Por ejemplo, digamos que alguien dice, bueno, tengo
un paquete o te voy a ofrecer un paquete en el cual te voy a sacar 10 spots diarios durante todo el mes, es decir, que son 300 spots, lo voy a sacar en horario de tal programa, el X programa, el que tiene mayor audiencia, y te va a costar $300. Y también tienes derecho a venir una vez al mes a cabina, en el cual, pues, de alguna manera puedo ir a dar a conocer los productos o servicios. Y también tenemos dentro de los mismos paquetes que muchas veces nos ofrecen las radios, encontramos, por ejemplo, la parte de la activación de marca, porque lo que el locutor hace en este caso, ¿verdad? Es que le pasan un guión o una escaleta en la cual, pues, él sabe en qué momento tiene que decir este espacio, es cortesía de o gracias a. Y ya es parte de lo que se tiene. Pero sí, las pautas que tenemos en radio son muchísimo más caras que, imagínense pagar $300 de pautarse en radio, digamos en una de las radios más populares, ya le voy a dar la palabra, Karen, de las radios más populares de nuestro país, por ejemplo, o en la radio más popular de nuestro departamento, la que tiene mayor rating, el costo que va a tener de una pauta o de un comercial probablemente sea más caro que en un horario donde no tenemos tanta audiencia. Ejemplo de ello, si es una radio juvenil, la radio juvenil de pronto su mayor audiencia pueda que esté de 6 a 8 de la noche o pueda que esté de 7 a 9 de la mañana o de 3 a 5 de la tarde, etc. Entonces ahí va a depender el tipo de radio en la cual estamos hablando. Por ejemplo, yo escucho una radio, no voy a decir cuál radio es, pero todo el día ponen música, una X clase de música. Pero de las 5 a las 7, 8 de la noche, sí hay locutores en cabina. Es decir, que si usted se quisiera pautar en esa radio, en ese horario, el precio de una pauta en la radio va a ser muchísimo más superior que en otro momento. Entonces, ahí va a depender. Entonces, ¿por qué les hago mención del ejemplo de la radio? Porque probablemente nosotros, nuestro público, a lo mejor sí esté ahí, o a lo mejor creamos que podríamos tener algún tipo de incidencia, poder pautarnos. Pero como no hemos hecho ese análisis, cometemos el error de pautarnos ahí cuando tal vez nuestra audiencia ni idea, ni siquiera escucha radio, ¿verdad? Entonces eso es algo que debemos de tener claro. Entonces por eso decía, el costo de comercialización es muchísimo más, más cómodo, más barato, como decimos, que el que puede ser un medio tradicional. Karen. Karen. Hola, Lic. Sí, era básicamente eso, el tema del precio de los anuncios o de lo que el locutor va a decir, depende mucho de en qué horario usted se va a anunciar. Y la otra opción que en algunas ocasiones se da con las radios, Lic, es que puede ser canje de servicios, por ejemplo, por X cantidad, puede ser que usted pague la mitad de ese presupuesto, digamos, que es de $200, ¿verdad? Entonces, tengo tantos servicios o dependiendo de a lo que la empresa se dedique, pues se puede hacer ahí como un canje de servicio o de presupuesto, ¿verdad? Así es, y ahí va a depender de qué tipo de radio estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de pronto en nuestro municipio donde residimos, de pronto no va a haber una radio como la de mayor audiencia, pero en algunos lugares hay radios comunitarias. En el caso de las radios comunitarias, me recuerdo que hace menos como año y medio me dice un colega, Giseli, que me están ofreciendo esto, esto, esto y esto, más esto, esto, esto y esto. Es decir, pautas, activación de marca, que llegaron a la radio y me dijo, y nos cobran, creo que $200 me estaban mencionando. Y yo me quedé así como, me están ofreciendo varias cosas, como que no coincidía precio versus lo que en realidad era en radio.
cuando le digo, y mire, ¿cuál radio es? Es la radio Mercado, me dice, ¿cómo? Sí, entonces, esa radio solamente se escucha en un mercado en particular, entonces, pagar $200 por pautarse en una radio donde, si bien es cierto, llegan muchísimas personas, pero no llega la audiencia que ellos esperan, bien difícil. Entonces, le sugería yo a esta persona, bueno, si ustedes piensan invertir en radio, yo les recomendaría que mejor invirtieran en redes sociales y que ese presupuesto lo metan en las diversas redes, y esto no les va a generar mayores ingresos, y ese presupuesto le alcanza hasta para 6 meses, le digo. Dicho y hecho, ¿verdad? Lo hicieron de esa manera, claro, no querían dejar de lado el tema de los medios tradicionales, mandaron a hacer un par de vallas publicitarias pequeñas, como de 1 metro por 90, pero la colocaron en un punto donde, o sea, si usted va en autobús, difícilmente la ve, y si va en vehículo, como va más preocupado, porque cerca de ahí hay como 40 túmulos donde pasa, entonces definitivamente no le presta muchísima atención. Así que ese es un detalle bien importante. Alexander, cuénteme. Sí, solo quería anexar un poco a la cuestión de la radio. Obviamente es dependiendo la radio que usted va a querer contratar, por decirlo así. Pero tenemos que tener en cuenta también los espacios, porque si es bien que nosotros queremos dar a conocer nuestra marca, nuestro producto, y estamos como con la mentalidad, no, es que yo quiero que salga acá a cierto tiempo. Claro que se puede. Pero si usted tiene una marca y esa marca es específicamente para un sector de personas, es muy de tomar en cuenta el horario para el espacio. Porque, por decirlo así algo rápido, sabemos que de 6 a 8 o 9 de la mañana, pues prácticamente el mercado que escucha la radio son personas que, una, se dirigen al trabajo, dos, pues son las personas ama de casa. Entonces, todo lo contemplado va a ir a ese mercado. El cuestión de las 12, digamos que de 11 a 1, pues de personas también que como jóvenes van a ir ese mercado, para el producto para ese mercado. Y así sucesivamente. No es dependiendo un poco la radio en sí, sino que saber muy bien el horario que esa tiene y el alcance que esa tiene también, porque si es radio, una radio popular, pues claramente, ¿verdad? Pero en ocasiones, aunque sea popular, el horario en sí, como que haya un locutor o no haya un locutor, pues como que no es muy, muy escuchado, se van para otra radio. Entonces hay que ver muy bien el sector donde lo vamos a publicar y también al mercado que va a ir dirigido. Gracias, Alexander. Por eso en su momento decíamos que el marketing tradicional no nos permitía poder llegar al segmento que nosotros en realidad queremos. Entonces, en cambio, con las estrategias de social media marketing, es más fácil llegar justo a ese segmento. ¿Por qué? Porque de repente usted dice, ah, bueno, me quiero pautar, por ejemplo, en Spotify, o me quiero pautar, por ejemplo, en YouTube. Entonces, ya es más fácil que me escuchen ahí, porque les digo, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo si voy escuchando música, yo llevo el YouTube encendido y pongo la radio porque hay zonas donde definitivamente no tengo señal y lo único que queda es escuchar la radio. Pero no porque sea, o sea, yo ya no estoy, o no estoy con aquello que me prefiero escuchar la música y no estar escuchando hablar a alguien, algo que para mí a lo mejor no es de interés. Entonces, en el caso del posicionamiento o en el caso de la comercialización a través de las redes, es más fácil que nosotros podamos llegar a ese público objetivo o a ese buyer persona al que nosotros queremos. Y la inversión que vamos a hacer va a ser directamente, no nos vamos a ir, así como decíamos, a pescar todo lo que haya, y a partir de ahí, ¿quiénes se van a quedar? Que es lo que nos lleva el marketing tradicional. Y en cambio, en la estrategia de social media marketing,
yo voy directa, sí, voy directa a darle al clavo y sé que voy si voy a invertir $10, $20, $50, sé que voy a tener una tasa de el retorno de inversión y la cual va a ser la que en realidad nosotros buscamos. El ejemplo que les ponía de esta persona que había estado haciendo las publicaciones de su ecoparque. Ok, luego vemos el posicionamiento en la red, en los motores de búsqueda, ya lo habíamos mencionado. También podemos conocer la experiencia que en su momento ha tenido el cliente, sabemos qué nos interesa. Ok, tengo por acá un comentario. Las vallas son caritas, dice Karen. Es de saber si vale la pena anunciarse en esa medio. Es correcto, eso era lo que hemos venido platicando todos estos días atrás, de cuando hablábamos del marketing tradicional versus el marketing digital. Y decíamos que en el marketing tradicional, pues llego a todos los públicos, pero no llego muchísimas veces al público objetivo. Y en cambio, con una estrategia de marketing digital, directamente llego a ese público. En el caso de los posicionamientos en los motores de búsqueda, tanto SEM o SEO, tenemos la posibilidad, si lo hacemos de manera orgánica o si lo hacemos de manera pagada, nosotros controlamos qué es lo que en realidad nosotros queremos lograr. Tenemos un mayor control de cómo nosotros estamos llegando o cómo nosotros nos estamos posicionando. Cuando hablamos de la experiencia del cliente, ahí fácilmente usted puede conocer qué cosas le han agradado o no al cliente. Sabemos que las redes sociales, así como pueden ser sumamente beneficiosas, también nos pueden generar algún tipo de mala publicidad. Pero algo que si bien es cierto, y por ahí hay un filósofo que lo dijo en su momento, pero no voy a decir nombres, que dice este gran pensador, no importa si hablan en bien o hablan en mal de mí, lo importante es que hablen. Muchas veces utilizamos esta frase o esta referencia, porque si ustedes se dan cuenta, las redes sociales lo que les interesa es la interacción que se tiene. Claro, nosotros no queremos encontrar muchos haters, o no queremos encontrar detractores en las mismas redes, todo lo contrario, queremos que todo lo que nos digan sea bonito, sea interesante. Pero a partir de esa experiencia del cliente, nosotros podemos mejorar. Y por eso se recuerdan cuando hablamos un poco de GoToMaker, que decíamos que una de las cosas que teníamos que tener en consideración era el valor que el cliente o la propuesta de valor que nosotros le estábamos dando al cliente. Es decir, ¿qué me hace diferente de los demás? Por eso podemos identificar cuál ha sido la experiencia y eso nos facilita a poder mejorar. En cambio, en el marketing tradicional, probablemente el cliente le diga o probablemente pase lo que muchos hacemos. Simplemente ya no llegamos a ese comercio o ya no compramos ese tipo de productos. Le generamos un interés al cliente y cuando habla de más autoridad es que tenemos como un mejor control de cómo nosotros estamos posicionando o cómo nosotros estamos vendiendo nuestros productos o servicios. Entonces, prácticamente por ahí va orientado los beneficios que tiene. Hay otros beneficios, estos son como bien generales. Tenemos otros beneficios que podemos identificar. Podemos, entre los beneficios es que llegamos directamente al cliente que nosotros queremos. Podemos llegar por diferentes tipos de estrategia. Lo mencionábamos, incluso hablábamos del email marketing, entre otros elementos, hablábamos de estrategias de inbound marketing. Todo esto va alineado a un plan de social media. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas, dudas? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Preguntas? ¿Dudas? Nadie. A ver. Susana, ¿alguna pregunta, Susana? Ay, se me levantó. Ok. Carmen, ¿alguna pregunta o Katherine? Hasta el momento todo claro. Ok, perfecto. ¿Carmencita?
Todo bien, Lica. Vaya. Hola, Carmencita. Yo sí quería preguntarle, digamos, en cuanto a la publicidad de radio y televisión. Muchas veces hay espacios, digamos, en los que a uno lo invitan, por ejemplo, a programas, digamos, para promocionar los lugares, digamos, ellos dicen, ah, tenemos un invitado especial, y va, uno va a un programa, por ejemplo. Digamos, pero eso no es pagado, sino que es algo gratis, pues, que siento que son espacios que se pueden aprovechar para uno dar a conocer, tal vez no al público que uno quiere, digamos, tan directamente, pero por ahí más de alguno va a decir, ah, sí, yo escuché en la radio, yo vi en la tele, que esta vez se lo haría. Y Quisiera así va. decirle que sí, quisiera decirle que sí, Carmencita. Quisiera decirle que es así, pero no precisamente. Por ejemplo, en temas de educación, si sí, digamos quisiera alguien, sí, por ejemplo, en el caso de la institución, en el corporativo, quisiera ir a promocionarse a un canal, tiene que hacer una gestión primeramente. Bajo qué enfoque se tiene. Si la empresa cobrara, cosa que no es así, ¿verdad? Si la empresa cobrara, tendrían ellos que pagar por pautarse. En el caso que es algo que no tiene costo para el participante, se hace una gestión, se pide un espacio y no le van a dar más de 10 minutos. Casi siempre andan entre 5 y 7 minutos que le dan de espacio. Es decir, que usted tiene que aprovechar al máximo esos minutitos. Ya debe de llevar así puntual lo que va a decir. De pronto vamos a ver programas donde sí llegan médicos, llegan clínicas, etcétera, pero estos son espacios pagados. Estos son espacios pagados. El mismo caso es el de la radio. A menos que el canal, perdón, a menos que la radio tenga un invitado y el programa sea, ejemplo, político, o sea, un programa empresarial, donde inviten a emprendedores o empresarios, van a invitar, sí, a diversidad de personas. Bajo un esquema, es decir, qué tema vas a ir a hablar, no solo vas a ir a hablar de productos o servicios. Entonces, en el caso, tanto en televisión como en radio, los espacios que son sin un costo son más que todo para temas de servicios sociales o de educación. Pero sí, digamos que usted va y le dice, mire, quiero un espacio porque quiero promocionar mis productos o servicios, tendría usted que pautarse, es decir, tendría que pagar algún spot o algún comercial para usted tener derecho una o dos veces en el mes ir a uno de los programas, ya sean en vivo o algún tipo de entrevista. Pero sí, bien difícil. Si no todas las empresas llegaran a pedir espacios a los diferentes canales. Entonces, las empresas que usted ve que de repente X empresa dice voy a ir al canal a promocionar o lugares, es porque ha habido una pauta. Ejemplo de ello, la vez pasada me decía una señorita, me dice, fíjese que me van a hacer un reportaje. Y ella bien emocionada me estaba contando y yo me quedé así. Y lo van a pasar en tal programa, siempre en tema de turismo, lo van a pasar en tal programa y todo. Y yo como que algo no cuadra. Y le digo, ¿y de cuánto estamos hablando? Le digo yo así. De Kelly, no, si yo no voy a pagar por ir a la entrevista, me dice. Y el video y el reportaje que le van a hacer, ¿cuánto le va a costar? Le digo, ya me dijo la cantidad y le digo, vaya, dentro de eso que le están ofreciéndolo, eso
de esa entrevista ya está incluido, le, no es que se lo van a regalar, le digo. Entonces, y le digo yo, pregúntele esto, esto y esto a la persona. Exacto, le pregunto y le digo, sí, le digo. Al final le dije yo que tratara de negociar, porque solo le habían dado un espacio en un programa, y le dije, trate de negociar por lo menos tres, le dije yo. Y le dije yo, que le pasen por lo menos, no solo el día, esa fecha que le han dado, le dije yo, que le negocien por lo menos unas tres veces y que se lo suban al canal de YouTube que ellos tienen. Al final, la persona me comentó que la chica, la que había hecho este contacto, le dijo, bueno, ¿y a usted quién la asesoró? Le dijo, así como que no mucho le gustó, y le dijo, bueno, le dijo, todos tenemos derecho a buscar otra, una segunda opinión, le digo. Entonces, bien irónico, porque a ella se lo estaban vendiendo como, te vamos a regalar el espacio, y era algo que no era así. Nubia tiene levantada la mano, y vi a alguien más, no sé si era Karen la que me levantó la mano. Sí, licenciada. Ah, vaya. Quería preguntar qué pasa en el caso de cuando hay gente que aunque no pide el espacio para irse a promocionar, pero dan productos, son como patrocinadores, por decirlo así, y que ellos tienen que estarlo como cada cierto tiempo, como haciéndole en la mente del consumidor, pues, de tal producto, cuando la gente lo llega a, ¿cómo se llama? Lo da, pero para que, no sé si es regalado o qué, pues, pero que llevan el producto y en los programas ellos están, ¿cómo eso se llama? Eso se llama activación de marca. Eso se llama activación de marca y ese presupuesto lo pone la empresa. Es decir que si usted con la empresa donde trabaja hicieran activación de marca, probablemente pidan un espacio, ya sea para pasar un reportaje, un spot, una pauta en televisión, y luego de eso se hace la activación de marca, que es decir que o se le paga a un locutor que haga esta activación, que es lo que regularmente sucede en las radios, cuando de repente empiezan a regalar promocionales, etcétera, o alguien de la empresa va y hace esta activación. Entonces, sí es activación de marca y ya tiene un costo, porque ese costo lo asume la empresa. Y como les menciono, el espacio en televisión es sumamente alto. Entonces, sí, no es que ay, mire, vengo a regalar esto y ya le doy el espacio. Pero les decía yo, todas las empresas lograran hacer eso. Es decir, los canales y las radios estuvieran llenísimas de promocionales. Y no. Es como que usted me diga que, digamos, la empresa, que, por ejemplo, en un lugar donde, quiero ver, no quisiera decir marcas, pero digamos que venden lubricantes. Hay un loguito verde. por ejemplo, ellos de repente le regalan baggies, le regalan sombrillas, le regalan cualquier cosa, más que ya viene la época de verano, y de repente mandan, por ejemplo, a, digamos, a una X sucursal, a una Edecán. Y claro, como la empresa o el negocio en este caso le compra a este proveedor, entonces la empresa contenta porque le llegan a promocionar el producto que ya tiene en exhibición o en stock, pero el costo ya lo está asumiendo, digamos que en este caso la marca de lubricantes, la marca de aceites, la marca de los productos que se estén ofreciendo. Entonces, eso sí ya lo hace. Y digamos, por ejemplo, si tienen a una persona, un edecán, o alguien que esté haciendo la activación de la marca, del producto, regalando productos, quien asume esos costos es la empresa. Entonces, por eso decíamos que el marketing tradicional es un poco más caro. Diferente es cuando en las redes sociales ponemos una dinámica. Y donde ponemos la dinámica, quien tenga más likes, quien tenga más comentarios, quien la comparta más veces, etcétera. Nosotros ponemos la dinámica de cómo, qué es lo que queremos,
Y el que tenga más likes, por ejemplo, el que tenga más likes se gana tal producto. Entonces, esa es una forma de hacer activación de marca a través de redes sociales, la cual tiene menor costo, porque la ventaja de hacer una activación de marca en redes sociales es porque lo hacemos de manera orgánica. Es decir, que con mis seguidores que ya tengo, les digo, voy a hacer esta dinámica, tómese una foto, por ejemplo, con el producto, usted es un bote de resistor, tómese una foto o grabe un TikTok, publíquelo en su muro de Facebook y el que te, o etiquétenos y el que tenga más este like, a ese le vamos a dar el premio. Entonces, con esto, claro, vengo yo por ganarme el premio, ¿verdad? Empiezo, mira, dame el like a la foto, compartila. Estoy generando contenido orgánico y como ya le estoy pidiendo a otras personas que le den like, yo ya le estoy generando una curiosidad y ya la persona que ya me le dio like a mi foto, hay muchísimas probabilidades que también vaya y le dé like a la página. ¿Por qué? Porque como ya se dio cuenta que esta página hace dinámicas y por estar al tanto de las dinámicas, por ganarse un premio, lo va a empezar a seguir. Es decir, que ha aumentado nuevos clientes. Entonces, esa es una estrategia, ¿ok? Karen. Karen. Hola, hola, Lick. Sí, yo hola, quizás, bueno, tengo una consulta referente a la publicidad por medio de ruedas de negocios. Fíjese que esta semana yo recibí una propuesta para podernos promocionar con la empresa en una rueda de negocios. El evento va a ser en un hotel de acá del país y es como comprar el stand e ir a como a promocionarse. Mi pregunta es, ¿qué tan efectivo puede ser participar o irse a anunciar en un evento de este tipo? Primero habría que hacer el análisis de qué segmento está o qué público o qué mercado está y si es el mercado al cual nosotros estamos apostándole. Si las primeras dos preguntas es, ¿el segmento me interesa? Si es al mercado que le estoy apostando, sí, sería recomendable que vayan, pero recordemos de que eso es solamente para darse a conocer. No sé si han tenido oportunidad de estar en otro tipo de eventos iguales o similares, en los cuales pues sí hay una diversidad de públicos. Imagínense que, por ejemplo, la vez pasada, cuando se hacen de emprendedores, encontramos de todo, pero también encontramos de todo tipo de empresas que también ofrecen sus productos o servicios. ¿Qué es lo que sucede al final? Si bien es cierto, hay una cantidad de público que podría ser nuestros posibles clientes, pero si yo estoy o tengo un producto o servicio que no es de interés para el segmento o el mercado que está en ese momento, probablemente sí lleguen a preguntar, sí me pidan el promocional, si pidan la información, pero habría que valorar quiénes son. Pero sí es recomendable que hagamos ese networking. Sí, con respecto a eso, Lick, según la información, porque me han mandado como la información de las empresas que van a estar ahí, y realmente está como enfocado a las alcaldías, por el tema de servicios que nosotros ofrecemos, que tenemos servicios de remodelaciones y cosas así, ¿verdad? Y proyectos ya de ambientación de áreas, y me imagino que por ahí viene el tema de incluirnos, porque me imagino que también ya hicieron como el sondeo de qué empresas se dedican a eso y a las posibles empresas que, bueno, les vamos a mandar la invitación, ¿verdad? Para que nos conozcan, porque sí me han mandado como el tema de van a estar estas alcaldías, es para la zona oriental y el evento es por un día. Entonces, según lo que me han mandado y he logrado
como captar de la información, es que usted va a poder llegar y va a tener como esa rueda de negocios con cada una de las alcaldías para que usted les pueda ofertar o ofrecer los servicios, ¿verdad? Que en sí nosotros tenemos para ellos. ¿Quién está? Disculpe la pregunta, como para terminar de entender, porque sí sé de lo que me está hablando y todo, pero me llama la atención que las alcaldías vayan a estar como expectantes o pendientes de lo que la empresa le está ofreciendo. ¿Quién está organizando este evento? Fíjese que es un evento privado. Es un evento privado y me imagino que al igual que a las empresas, porque el que paga el stand es la empresa, o sea, a mí me van a cobrar, por eso yo le consultaba Así al es. inicio. O sea, yo voy a pagar por ese stand para ir a ofrecer mis productos o mis servicios. Y las alcaldías nada más van como invitados para que lleguen a ver los posibles servicios en los cuales ellos estén interesados, ¿verdad? Ay, a usted me imagino. Lo que pasa, Karen, que en ese tipo de eventos, por eso le hice la pregunta que quién lo estaba organizando, porque el evento es tipo así. Hay un lugar, por ejemplo, si lo hacen en Cisco, un lugar donde están diferentes stands, diferentes cubículos o qué sé yo, donde están las diferentes empresas, pero hay un, digamos, en un costado o en un espacio X, ya hay un desarrollan un tema en particular y al momento de desarrollar un tema o hay una presentación o qué sé yo, el objetivo que tenga este evento y están así como, ok, ahorita vamos a hacer, por ejemplo, si fuese en las que he tenido oportunidad de estar, por ejemplo, hay una charla de 8 a 9 orientada al tema de inteligencia emocional, por mencionar un tema. De 11 a 12, pero también en este horario de 9 a 10, hay otro stand, otra conferencia que está hablando de costeo. Entonces, yo decido si me voy para la de costeo o para la de inteligencia emocional, por ejemplo. Y alrededor están las empresas, y como yo todavía estoy así como viendo qué es lo que hay, o sea, yo tengo la oportunidad de decir, me muevo para acá, me muevo para acá, y esa es la dinámica, y en ese movimiento están los stands, están las empresas que están promocionando sus productos o servicios, muchos de ellos llevan productos para vender, si fuese el caso, cuando son casos de emprendedores, por ejemplo, llevan, y esperan a que les compren. O darse a conocer, pero no es que usted va a estar, o a menos que así se lo hayan planteado, que usted va a ir a dar un espacio o va a tener un espacio de 15, 20 minutos para que usted se siente con todas las alcaldías y les diga, bueno, esos son nuestros productos o servicios, difícilmente. Por eso le hacía la pregunta, que qué es lo que en realidad buscan con esta dinámica, porque me da la impresión que si bien es una rueda de negocios, pero que hay un tema en particular que van a desarrollar y ya después se quedan así como en las ferias que hacemos. Entonces, por eso habría que ver. Pero valórelo, si usted le recomendaría que haga la consulta, que cómo funciona, si nunca ha tenido oportunidad de estar en una de esas, consulte. Si la dinámica es así y si ustedes valoran si vale o no vale la pena hacerlo, porque eso no anda costándole menos de 400, $500 el día. Sí, realmente, según la propuesta que nos han enviado, ya hay como una agenda programada. Cabal, lo que usted dice, ¿verdad? Según lo que veo yo en la calendarización o en la programación, usted, por ejemplo, tiene 45 minutos, digamos, con la alcaldía de San Miguel. San Miguel tiene productos de interés para nosotros y nosotros es como llevarle una propuesta preelaborada, digamos. Entonces, es bastante la información y por eso yo le consultaba, ¿verdad? Teniendo ya como base usted el tema del conocimiento del marketing y todo eso, o de la publicidad en todo caso,
de saber qué tan efectivo puede ser o qué tan bueno puede ser, ¿verdad? Sí, de ser bueno, créame que todo espacio donde tengamos interacción con clientes siempre va a ser bueno. Pero en este caso, pues sí hay que valorar, porque recuerde que cuando hacemos compras públicas o para trabajar con alcaldías, todo se va para Comprasal. Es decir, que no es que por ser tal empresa o por ser o porque ya hice networking con alguna alcaldía, precisamente me van a contratar a mí. Acuérdese que existe la ley de la CAP, la que nos obliga a llevarlo a concurso. Y ahí es donde ustedes tienen que aplicar. Pero quizás como para que ustedes vayan dándose a conocer, sí les recomendaría que hagan el espacio para ir, que reserven, y que de esa manera pues puedan buscar ese segmento. A lo mejor, como le digo, la dinámica con las compras públicas, esa es. Sin embargo, hay casos especiales, ¿verdad? Pero no le podría dar así una información concreta, porque desconozco cuál es la dinámica exacta de la empresa en la que usted trabaja y la dinámica bajo qué modalidad estaría comprando, en este caso, la municipalidad. Así que, bueno, Nubia, y vamos a ir cerrando porque se nos agotó el tiempo. No, nada más que le iba a decir que cuando se da este tipo de actividad casi siempre son para cierto segmento de mercado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ella que dice que tiene que ver con remodelaciones y todo eso, va enfocado a gente que se dedica al rubro de la construcción y todas esas áreas. Y por el otro lado, cuando uno trabaja con instituciones del gobierno, lo que usted decía, siempre hay que estar licitando uno. Y al que mejor pues les parezca a ellos es con quien ellos se quedan trabajando. Normalmente siempre piden de 2 a 3 o 4 licitaciones para ellos compararle precios y lo que uno les puede ofrecer, y ellos deciden al final con quienes se quedan trabajando, ¿no? Casi siempre se van por la oferta más económica. Casi siempre. Casi siempre. Bueno. Vamos a ir cerrando, jóvenes. Quisiera escuchar quisiera escuchar. Quisiera escuchar cuál ha sido el aprendizaje que hemos tenido durante estas 16 jornadas. Cuando llegó la jornada 16. Quisiera escucharlos y escucharlas. Unas 3 o 4 participaciones, porque ya nos queda poquito tiempo. Nuestro mayor inconveniente siempre ha sido el tiempo, ¿verdad? Pero creo que lo hemos logrado aprovechar al máximo. Así que si quisiera escuchar 2 o 3 participaciones de los aprendizajes adquiridos en el transcurso del curso. No sé quién quiere comenzar, o no hay nada que han aprendido. Díganme que sí. Okay, vaya Pavel, le escuchamos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, la verdad que ha sido muy, muy interesante, ha sido un aprendizaje muy, muy interesante también, porque muchos teníamos la idea de que solo podíamos subir una imagen, bajar el producto, poner el precio, poner características y etc. Pero ya al conocer más a profundidad lo que es el marketing, y no solo se trata de eso, ¿no? Segmentación, hashtags, hay que ponerle más valor al producto, no bajarle precio, y eso es lo que he aprendido más. O sea, ponerle valor a nuestro servicio o a nuestro producto. Que muchas veces cometemos el error de que hoy vale $50, mañana le voy a bajar a 40, y creo que voy a vender más. Y no es así, sino que ponerle valor a eso. Creo que lo más relevante para mí, sobre todo, pues, a crear análisis, ¿verdad? A enfocarme más en crear una campaña y no solo subir imágenes o poner un precio. Es correcto, muy bien, Pavel. Pues precisamente es eso, ¿verdad? Lo que les decía al inicio, yo no les voy a enseñar a publicar, les voy a enseñar marketing digital, y el marketing digital es la sumatoria de todas estas estrategias y elementos que conllevan a poder tener una muy buena estructura, una muy buena estrategia como tal. Muy bien, ¿una participación más? ¿Una más? ¿Alguien?
Susana, vaya pues Susana, la veo ahí con carita de yo quiero, pero no quiero decir. Escuchamos, Susana. Hola, hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, ¿verdad?, por compartir sus conocimientos, la paciencia. Pues justamente eso venía hablando este día, ¿verdad?, con un compañero de trabajo, porque venía preguntándome qué había aprendido. La verdad es que muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas me ha funcionado y lo estoy practicando en mi trabajo. No solo subir un anuncio, sino también pues definir un objetivo, qué tipo de bueno, mi segmento de mercado, mi target que quiero de abarcar y los tipos de publicaciones que puedo, bueno, los métodos o estrategias que puedo utilizar, que pueden ser las publicaciones orgánicas o las estratégicas y cuándo tengo que utilizarlas, ¿verdad? También la parte de, bueno, eso último que veíamos para hacer una campaña, pues nosotros siempre estamos innovando y tratando de sacar un nuevo producto, algo que les facilite, ¿verdad? Que sea, no solo facilite, sino que sea un equipo duradero y más eficiente para el cliente. Y pues acá ya, pues ya llevo ya la idea de cómo son los pasos que debo seguir para poder tirar al público una campaña, ¿verdad? Y enfocarme bien a quién, porque como tenemos una gama bien amplia de equipos, entonces no todos esos equipos van siempre para el mismo cliente, ¿verdad? Entonces son estrategias diferentes las que tenemos que seguir aplicando y pues realmente me ayuda mucho, muchísimo. Muy bien. Gracias, Susana. Carmencita, veo que tiene levantada su manita. Cuéntenos. No la escuchamos. Ahorita sí. Ahora sí. Silic, primeramente agradecerle la paciencia que ha tenido con nosotros, conmigo en específico, porque pues en realidad creo que la mayoría tiene un poco de experiencia, pero hay otros que tal vez no la tenemos, pero sí agradecerle por compartir su conocimiento, porque ahora pues ya conocemos más herramientas, conocemos más del tema, o sea, ya es como que también eso nos sirve como una base de respaldo cuando nosotros trabajamos, digamos, o emprendemos en este medio, de decir, bueno, voy a ayudar a este negocio con las redes sociales y eso, y a veces uno lo hace como orgánicamente. Entonces, pues siento que ya tenemos un poquito más de conocimiento y de verdad gracias por compartir su conocimiento y esperamos que tal vez la podamos ver en otro curso. Bueno, pues ahí vamos a estar a la orden, pues igual, de igual manera agradecerles a ustedes, han sido un grupo sumamente activo, como les dije al inicio, no solamente mi trabajo es compartirles conocimiento, también yo aprendo muchísimo de ustedes, he aprendido muchísimo, diferentes áreas, diferentes temas en los que ustedes trabajan, y bien interesante, la verdad. Así que agradecerles a todas y todos su disposición, su participación. Y créanme que por el contrario, que a lo que ustedes quizás puedan pensar que ha sido una molestia, por mí ha sido maravilloso por el hecho de que yo siempre manejo la filosofía que si de todo lo que existe o de todo lo que vamos a transmitir, yo solo voy a aprender así, así, pero así de poquitito, pero que ese poquito me sirva para mi vida. Entonces, sí, igual yo se lo dije, no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. A mí, si tengo que repetirlo 10, 20, 30 veces, lo hago porque el objetivo no es solo venir a darle una teoría, porque por respeto ustedes han trabajado en la plataforma, han leído y hemos tratado de que lo que usted aprendió ya en la plataforma, que usted pues lo podamos ya aplicar a los entornos donde nosotros nos desempeñamos. Y por eso precisamente ha sido esta dinámica de bidireccional donde todos y todas han podido compartir, solventar sus dudas y de igual manera espero
haber cumplido con las expectativas que ustedes tenían de este curso. Como les dije al inicio, yo sé que muchos creían que veníamos a cómo subir una foto, ¿verdad? Sino que ya hoy que logramos aterrizar qué era el marketing digital. Así que agradecerles a todas y todos, desearles éxitos en sus labores y bueno, pues ahí si nos encontramos en el camino, ahí vamos a estar pendientes. Así que gracias a todas y todos y con esto pues finalizamos este curso. Así que gracias nuevamente y espero pues encontrármelos pronto. Así que cuídense y muchas bendiciones a todas y todos. Muchas gracias. Gracias, Lee. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos.